Hola amigos, soy Victoria y bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. No tengo nada más, pero tengo aún mi corazón y con él puedo siempre amar. De la beata Chiara Luce. ¿Luce o Luce? No sé, pero tiene nombre de italiana, no sé. Bueno, no sé cómo se pronuncia el apellido. Vale. La fuente, el motor de la vida, el motor de todo, de todas las fuerzas, podríamos decir, es el amor, ¿vale? De hecho, por eso Dios es amor, ¿sí? Por eso cuando uno tiene a Dios en su vida, ¿sí? Debidamente en su vida, en la medida que lo necesita, que es que le cedamos el centro de nuestra vida, el mando de nuestra vida, ¿sí? Pues todo lo podemos, ¿vale? De hecho, por eso Dios dice que no, que nada de lo que nos pasa, que permite que nos pase, está por encima de nuestras fuerzas, porque estando Él con nosotros, ¿sí? Si uno vive como debe, ¿vale? Uniéndose a Dios, viviendo en su vida, ¿sí? Y amando, ¿vale? Porque uno no puede tener a Dios en su vida y no amar, ¿vale? Porque significa que realmente no lo tiene en su vida, no está integrado, ¿vale? Entonces, ama, ¿vale? Tienes corazón, ama. Quizás no tienes nada más o quizás te sientes mal y sientes como que no aportas muchas cosas a la vida o todo lo que querrías. Quizás, no sé, quizás estás enfermo, quizás estás en una temporada mal y te sientes como impotente, frustrado y te da la sensación de que no haces porque no haces como acciones, pero ama, ¿vale? Lo importante es amar, ¿vale? Mientras amas y amas de verdad, vives, ¿vale? Y eso es una buena vida. De acuerdo que las cosas que te rodean pueden ser mejores o peores, pero si tú amas, ¿vale? Lo importante es la actitud, tu actitud. La de los demás les importará más a ellos que a ti, ¿vale? En el sentido de, claro que a ti te afecta cómo se porten contigo, cómo sea la gente a tu alrededor, pero siempre es más llevadero si realmente se ve desde el amor, se hace desde el amor, ¿sí? Y se actúa desde el amor. O sea, te pueden pasar mil y una desgracias, te pueden hacer mucho daño, pero si tú amas y lo vives desde el amor de Dios, uno, no te vas a sentir solo, dos, estás haciendo lo que debes, ¿vale? Porque tú has venido aquí, a este mundo, a amar, ¿vale? Y pues, si hemos venido a amar, la misión es amar. No tiene sentido venir a que la misión en la vida sea una cosa y que no se cumpla, ¿no? Vale, y cuanto más se ejerce, pues más se vive, ¿no? Más está uno en práctica, más está uno, pues se mantiene en forma, ¿no? Pues mantente en forma en el amor, ¿vale? Que no te preocupes si no, pues si no tienes, pues eso, si te sientes, no, primero, no te sientas decaído, te diría por lo que humanamente uno puede sentirse decaído, de, por ejemplo, de quizás eres una persona muy trabajadora y yo qué sé, te tienen que dar de baja o te has quedado sin trabajo y no puedes estar trabajando actualmente y así. Tú haces todo lo posible para conseguir tus metas, ¿vale? Que está muy bien que hay que trabajar, hay que servir, o sea que luches por ello para encontrarlo. Pero tú piensas que lo más importante es amar. Tienes corazón, ama, ¿vale? Es lo más importante. Quizás no puedes ser absolutamente nada más. Quizás eres una persona que está postrada en cama y debe ser muy frustrante eso, la verdad. Pero te digo una cosa que es la verdad, que es que si amas, estás viviendo de verdad. Estás viviendo el verdadero sentido de la vida. Amar y servir en el amor. Bueno, amigo, te quiero mucho, gracias y siempre te conocemos. Adiós.